la gente. Es mala. Yo tengo poderes. No es cierto. Mi nombre es Azulado y soy del grupo Qué Chiflados. Y... ¿Cuánto lleva tu personaje? Mi personaje de Azulado lleva aproximadamente 5 años y contando. 5 años. Sí. ¿En dónde te ves con tu personaje? ¿En un futuro? Ajá. ¿A largo tiempo o a corto tiempo? Como tú digas. Pues igual en este grupo y aquí dándole todo. ¿Qué es lo más sensible que te ha pasado en alguna vez? Uy, han sido varios, en casos de que los niños tienen discapacidades o algo así y se siente feíto como quiera, pero pues hay que proseguir el show y hacerlo reír. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en algún show? Una vez íbamos para Monclova y que nos agarra el granizo, pero fuerte. Eso ha sido lo peor. Y no me pagaron esa vez, no me acuerdo. ¿Por qué decidiste dejar tu lugar de líder en un grupo e integrarte a otro grupo? Realmente cuando yo empecé el grupo ese, no diré marca, pues, íbamos empezando y no sabíamos mucho y yo era líder, pero igual no sabía tanto. Pues decidí irme con otras personas que tenían más experiencia, que sabían lo que era más, lo que era un payaso, y pues me fui con ellos y ya para aprender más. Y como quiera, mis amigos no los dejé de apoyar. ¿Has aprendido en este tiempo que has estado en Qué Chiflados? He aprendido muchas cosas, tanto personales como de los de ser payaso, y sí, ha sido muy, no te diré, satisfactorio para mí. Manda saludos a toda la gente de Facebook. Un saludo para todos los que me están viendo en el año que estén a su lado de Qué Chiflado. ¿Cómo está? Gelmi, ¿qué es lo más satisfactorio que te ha dejado? Las maromas. Las maromas. Las maromas. El espectáculo. ¿Por qué empezaste en Qué Chiflado? Porque me gustaban los trajes que sí. ¿Qué usaban? ¿Los trajes que utilizaban? Sí. ¿En dónde te ves en 2 años con tu personaje de Gelmi? En este grupo, pero con mejor calidad de show. ¿Has tenido algún conflicto con alguno de tus compañeros? No. Ninguno. ¿Qué es lo que no te agrada de otros payasos? Que se peleen entre sí, siendo payasos. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en algún evento? Que caiga granizo en el camino. Y varias cosas en el camino. ¿Qué es lo más sensible que te ha pasado en algún evento? En una maroma que me haya caído. Lastimado el pie. Suscríbete a la gente de Facebook. Adiós amigos de Facebook, yo fui Gelmi. Yo soy su amigo Duvalín, hoy me van a conocer un poco más de mí. Duvalín, ¿cuánto tienes de experiencia? Tengo 4 años, casi 4 años, el 15 de junio los cumplo. Casi 4 años. Hoy te tocó ir con... Qué Chiflados. Qué Chiflados. ¿Cuál es tu experiencia en este grupo? Este es mi primer día y pues cayó. Me vas a ver. ¿Qué pensaste cuando pasó? Que se iban a quebrar los vidrios, se iban a caer meteoritos y todo. ¿Tu personaje? ¿Qué edad tiene tu personaje? 4 años. ¿4 años? 4 años. Desde que empecé yo, empezó él también. 4 años. ¿Has estado en algunos otros grupos? Yo empecé en la calle. Yo empecé practicando en la calle. Y después conocí a los más moñitos. Y ahí me invitaron a trabajar ahí. Y ahí tuve bastantes experiencias. ¿Qué es lo más satisfactorio para ti en estos 4 años? Ver que sonríen con... cosas, con ridiculeces como dice otra gente. ¿Alguna satisfacción hacia tu payaso? Hace 2 años fue competir. Ajá. Y gracias a Dios me traje el segundo lugar. ¿Segundo lugar? ¿Qué categoría? Cara blanca. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eres el segundo lugar? Mucha emoción, pero sentí que debí esforzarme más. ¿Dónde fue esa competencia? En México del Norte. ¿Has tenido algún... Duvalín, ¿qué es lo más sensible que te ha pasado en algún evento?
que una niña con leucemia me haya dicho que soy el mejor payaso. Eso me sacó hasta una lágrima y la abracé bastante. ¿Has tenido algún conflicto con algún otro payaso? No, creo que no. ¿Qué es lo que te molesta de los payasos actuales? De los actuales, que solo se pongan una nariz y digan que ya son payasos. ¿Qué piensas al respecto? Que no saben lo que es trabajar duro, que es tener humildad y esas cosas. Que manden un saludo a toda la gente de Facebook. Hola, les mando un beso. Yo soy Duvalín, entonces nos conoceremos más. No les digo adiós, sino hasta la próxima. Y ahorita van a conocer un poquito más de lo que hago aquí con Qué Chiflados. Ok, Johnny Pop, ¿por qué inició la idea de Brad? Inició la idea porque ya tenía bastantito tiempo. Bueno, a mí siempre me ha gustado todo lo que son payasos, lo que son shows, el entretenimiento, vaya. Entonces la idea salió, antes no se llamaba Brad Payaso, se llamaba Pelos Parados. Entonces la idea fue saliendo de amigos que salían de grupos y ya no hacía nada. Entonces decidimos hacer un grupo llamado Pelos Parados, que con unos amigos que yo conocí. Y salió la idea de ahí mismo, de que yo iba a cubrir con ellos. Entonces pues ya decidí armar el grupo mío y que se llamara Brack Payasos, porque casualmente cuando lo empecé todos los chicos traían brackets. Entonces fue así como que el concepto de puros chicos con brackets. Ok, de los amigos payasos que has tenido, ¿a quiénes les has aprendido cosas buenas y qué es lo que también no debes de hacer? Porque también imagino que te han enseñado experiencias malas. Sí, he conocido, por decir, al que mucho me ha enseñado es a Botoncito. Botoncito Show me ha ayudado mucho en qué se puede hacer, qué no está bien, qué está mal visto. También está el payaso Pachito, está también Chicloso. Incluso hace muy buenos consejos. ¿Podrías contar algo sobre la experiencia que has tenido en Qué Chiflados? En Qué Chiflados no lo pensaba así, pero he aprendido cosas. He aprendido en cuestión de maquillaje de los chicos, que aunque lleven poco tiempo, mucho tiempo, pues creo que a la mayoría le ha pasado que llevas demasiado tiempo y sale alguna otra cosa nueva y la tienes que, o sea, tienes que actualizarte, tienes que ver aplicaciones, tienes que ver consejos. Eso es lo que he aprendido en el grupo de Qué Chiflados. Y aparte pues con un nuevo concepto, o sea, es desde la cara, el vestuario, no acostumbrarme a lo de mi grupo. Ok, ¿podrías mandar saludos? Saludos a toda la gente de Facebook. Y esto fue algo de Crónicas Documentadas que ya acabamos comentado. No se pierdan las demás porque va a haber de más grupos, de más cosas. Y pues esperemos que a muchos les guste y a los que no les guste pues simplemente no lo guste.